Bueno, hablamos del Congreso, hablamos de temperatura y estamos en contacto con Gabriel Chumpitas. Gabriel es diputado nacional del PRO de Santa Fe y lo estamos escuchando. A ver, Gabriel, ¿nos escuchás? Ah, a ver, ahí hay un inconveniente, lo volvemos a tomar. Bueno, les decía que hay nuevamente un operativo por protestas ahí cerca del Congreso, hay disturbios nuevamente y estábamos intentando hablar mientras que hay sesión con el diputado Gabriel Chumpitas del PRO. A ver si ahora nos escucha. Gabriel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Gracias por la presentación. No, gracias a vos por atendernos en estos días calientes en todo sentido. Quería, bueno, primero preguntarte cómo se está sesionando hoy, qué posibilidades ves de que finalmente haya ley aún con las modificaciones. Bueno, seguimos en el recinto debatiendo, discutiendo en términos generales de la ley. Es el tercer día que tenemos sesión. Se viene desarrollando todo con normalidad y creo que en el transcurso de la tarde podemos llegar a tener la votación en primer término general y después se verá en términos particulares cómo sigue avanzando. Así que estamos trabajando muy bien. Vos sos de un distrito como Santa Fe que hizo mucho hincapié en todo el tema también fiscal, que fue, bueno, primero separado por el gobierno, el famoso paquete fiscal. ¿Cómo vas a votar en lo particular, en el caso de que se vote en general, cómo vas a votar en particular en aquellas normas que incluyan temas fiscales o que tengan que ver con la relación con las provincias? Bueno, en términos generales voy a votar positivo. En términos particulares, tengamos presente que el paquete fiscal fue retirado del proyecto, el gobierno lo retiró, esto incluía las retenciones a sectores agropecuarios, con lo cual a nosotros como provincia de Santa Fe nos ha afectado muchísimo, y por eso trabajamos para que esto suceda, trabajamos junto al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pucharo, quien encabezó un grupo de gobernadores y le pidió al gobierno que tenga presente y que tenga en cuenta esta alternativa de no aumentar las retenciones y buscar el déficit cero de otra manera. Puntualmente voy a votar en contra del artículo de biocombustibles, entendiendo que afecta a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, y solo beneficia a las más grandes corporaciones relacionadas a la energía que quieren controlar la totalidad del mercado. Sí. Pero en términos generales vamos a aprobar y simplemente me voy a poner en ese punto. Dos consultas que te quería hacer. Una desde el punto de vista institucional, porque el clima no es el mejor en el Congreso, ni adentro ni afuera. Afuera porque hay, digamos, desmanes, hay signos de violencia, y adentro porque hay mucha agresividad. ¿Cómo lo sentís vos eso? ¿Cuál es tu parecer? Bueno, me preocupa más la violencia en la plaza, por una cuestión de que siempre creemos que no exista ningún herido, que no exista nada grave, pero bueno, termina sucediendo lamentablemente porque hay un grupo de inadaptados, un grupo de manifestantes de izquierda, un grupo de anarquistas que pretende copar el Congreso y pretende que la ley no se lleve adelante. En ese sentido, y en mi alocución en el recinto, felicitar a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas federales, a las fuerzas policiales, por estar aguantando durante más de 14 horas por día, así los embates, los botellazos, las piedras de este grupo de inadaptados. Y respecto a las agresiones dentro del recinto, bueno, es parte de la política, lamentablemente. Yo respeto todas las opiniones y así lo he manifestado en el recinto cuando me tocó hablar. Claro, igual no es convengamos que no es el mejor ejemplo para, digamos, para la ciudadanía ver tanta agresividad entre colegas o entre gente que, como vos decías, puede pensar distinto, pero no dejan de ser toda gente elegida por el voto popular, ¿no? Totalmente, no es la metodología, no es el camino, pero bueno, es lo que hoy está sucediendo y
lo importante es que se desarrolle con total normalidad la sesión y que se termine aprobando esta ley. ¿Vos pensás que como ley, porque esto después va a tener que ir al Senado, es probable que haya nuevas correcciones y que después vuelva a diputados, vos pensás que como ley le sirve al gobierno como herramienta en sí, o es simplemente, con todos los cambios que se hicieron, es como que quedó en una disputa política? Bueno, en definitiva no deja de ser una disputa política, pero si la ley es aprobada, porque obviamente tiene que ser ratificada por el Senado, considero que el gobierno tiene las herramientas como para empezar a gestionar algunas cuestiones que anteriormente no podía. Todo dependerá de la gestión puntual, de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno, no tanto de la ley, que es en definitiva un plexo normativo, pero la gestión depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, obvio. Estamos dialogando con Gabriel Chumpitaz, que es diputado nacional del PRO de Santa Fe, y desde ya le agradecemos el tiempo en esta tarde calurosa. Y la última, Gabriel, importante, vos tenés diálogo con las autoridades provinciales, me imagino, y ¿qué piensan allí en Santa Fe del resto del paquete que quedó afuera? Por un lado, el tema fiscal, que vos, como bien vos decías, era perjudicial sobre todo para Santa Fe, para Córdoba, para varias provincias que viven en parte de sus ingresos del campo. ¿Y qué pensás de lo otro, que es el DNU? Bueno, el gobierno de Santa Fe tiene una visión muy puntual acerca de apoyar a los sectores productivos, por eso ha discutido el paquete fiscal y Maximiliano Pujaro se puso al frente de esta discusión. Y respecto al DNU, bueno, fue una herramienta que utilizó el gobierno y que ya está corriendo y que el Congreso no pudo ratificar ni pudo rechazar, con lo cual eso lo determinará la justicia de acuerdo a su criterio de validez. Y puntualmente con lo que tiene que ver con otros temas del paquete fiscal, Santa Fe siempre ha defendido lo relacionado a lo productivo, a las empresas, a las que generan riqueza, a los contribuyentes, con lo cual me parece que va en línea con lo que se hizo históricamente en nuestra provincia. Bueno, te agradecemos, Gabriel, nuevamente. Esperemos que si se vote en un marco de serenidad, de tranquilidad. Como vos dijiste, la prioridad es que afuera se tranquilicen también un poco los ánimos y que no haya disturbios, que se pueda votar y que una vez que se vote eso vaya al Senado y que también se trate en el Senado con responsabilidad y con seriedad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y le dejo un fuerte abrazo. Ahí escuchábamos a Gabriel Chumpitaz, diputado del PRO de la provincia de Santa Fe.